Honig, miel. Mermelade, mermelada. Schinken, jamón. Y Zahnpaste, pasta de dientes. Son las nuevas. Lo demás, pues va a salir mantequilla, queso, huevos, cosas que ya conocemos. ¿Ya? Entonces, practicamos. De ejemplo, Janet, tú le haces la pregunta a Isaac. Isaac, tú le vas a contestar con los euros. ¿Sí? Pues Janet le preguntas, ¿cuánto cuesta un trozo de queso? Ya tienen ahí trozos, se dice. ¿Cómo se preguntaba? Profe, ya se me olvidó. Difícil. La voy a anotar. Bifil costed, si es singular, que en este caso lo es, o costen, si es plural. Ok. Bifil costed ein Stück du Käse. Ein Stück Käse. Va directo al nombre. Käse. Así es. Drei 50 euro. Ya, que no. 350 euro. Ahora tú le preguntas a Janet, Isaac. ¿Wie viel kostet ein Kilo Fleisch? Ya. Mi coste 7 euro. Oigo. Oigo. Ya, que no. Good. Nadia und Eddie. Wie viel kostet ein Schachtel? Schachtel? Schachtel Schokolade. Schachtel es caja. Schachtel. ¿Cómo es? Cuesta y it cost. Es costed. Es costed 6 euro. 6 euro. Ok, danke schön. Oh, Eddie, Nadia. Wie viel coste ein Tetra? Ein Tetra Packung. Ya tienes aquí lo que tienes que decir. Okay. Además, falta el nombre del producto. Ok. Wie viel kostet ein Tetra Packung du Milch? No le pongas du de nada. Es directo. Ein Tetra Packung Milch. Ok. Wie viel kostet Tetra Packung Milch? 99 cent. Ya no se dice euro, nada más con porque cent. No hay ni un euro. Uh-huh. 99 cent. Good. Sí. Next, otra más. Amelie und Jesse. Ya, Vivil costed ¿sí está bien? Ya. Yeah. La pregunta. Eins tuve Zahnpaste. Y coste. Es costed. Es costed. O mejor díganlo completo para que practiquen los productos y palabras. Mejor digan un tubo de pasta de dientes cuesta. Mejor. Ein Tube Zahnpaste costed. Háganlo así para que igual se les graben los nombres. Ein Tube Zahnpaste costed. Ein Tube Zahnpaste
cost. Costed. Costed. Ein. 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 Sein. Ejo. Ten. Ein. Ten. Euro. Ein. Ten. Ejo. Euro. Euro. Ok, ahora Jesse, le pregunto, le preguntas a Amelie. Bin kosten, coste, ein stock. No, aquí, esto, vamos a esta. Ein kilo. Ein kilo. Bin kosten, ein kilo. Tomaten. Tomaten. Ein kilo. Tomaten kosten 13 und 3. No, 2,33. 2. 2. ¿Debo decir cent? No, 2,33 okay. Euros. Ok. 2, 13 und 3 euro. 33. Primero la unidad y luego la decena. 33. Ok. 33. Ok. Y como es un kilo, es singular, ¿eh? Se me pasó eso. Wie viel kostet ein kilo, ein kilo tomaten? Es un kilo de tomates, así que es singular. Y se contesta igual. Ein kilo tomaten. Un kilo de tomates, singular. Kostet, cuesta. Igual que en español. Ein Kilo Tomaten kostet 2,33 Euro. ¿Ya? Ya. Yeah. Danke. Bitte schön. Me faltaron dos que no devolvieron la pregunta. ¿Quiénes eran? Los del Tetra Pakun, creo. ¿O sí? Sí, ¿verdad? Sí hicieron. Ah, sí, porque son seis. Ok. ¿Se entiende la dinámica? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Ok, para los que entraron tarde, les vuelvo a mandar. Ah, no, no se guarda. Estoy mandando la sesión otra vez. La mayoría de las vocabulario ya lo vimos. Menos miel, que va a salir por ahí. Honey. Honey que es miel. Mermelade. Bueno, está fácil. Mermelade, mermelada. Schinken, jamón, Schinken, Zahnpaste, ya lo vieron, pasta de dientes, Zahnpaste. Y recuerden que la pregunta es, wie viel kostet o wie viel kosten para plural, creo que no hay casi plurales. Wie viel kostet, cuando pregunten por uno, si dice uno de algo como ein kilo, va a ser singular. Ein kilo, wie viel kostet, ein kilo, de lo que pregunten. Y hay que contestar completo para que practiquen los productos y los envases, porque van a salir los envases. Ein Zahne Yogo, por ejemplo. Zahne Yogo. Entonces díganlo completo. Ein Kilo Fleisch kostet. Un kilo de carne cuesta. Ein Kilo Fleisch kostet. 7 Euro. ¿Te hacen sí? ¿Lerra? ¿Ya? ¿Qué diferencia? 42. Gramática y comunicación. El resumen de la unidad. ¿Sind Sie hier? ¿Ya? Ya. Ok, gramática y comunicación. Gramática. Wir lernen, wir haben die Artikel indefinita, Artikel und Negativartikel gelernt. Aprendimos los artículos indefinidos y negativos. Indefinita Artikel. Ein, eine. Recuerden, ein para masculino, ein para neutro y eine para femenino.
Zum Beispiel, das ist ein Apfel, das ist kein Apfel, kein en negativo. Das ist ein Ei, das ist kein Ei. Das ist eine Schokolade, das ist keine Schokolade. Das sind Äpfel, plural, recuerden que en plural no tenemos artículo. Das sind keine Äpfel. Los negativos son kein y kein para masculino y neutro, y keine para femenino y también para plural. Kein, kein, keine, kein. Ein, ein, eine. Ni, nada. Genau. Aquí está en imagen. Ein se convierte en kein. Ein del neutro también en kein. Eine del femenino se convierte en keine. Y el plural, que no existe en afirmativo, en negativo es kein. Fragen. Última oportunidad de dudas de la gramática de la unidad 3. Ok. Dann nomen, singular und plural. Aprendimos vocabulario en singular y en plural de las frutas y las verduras. Ein Apfel, Äpfel. Ein Kuchen, Kuchen. Ein Brot, Brote. Ein Ei, Eier. Eine Banane, Bananen. Eine Kiwi, Kiwis. Fragen hier? Nein, keine Fragen. Nein. Okay. Die Plural ist irregulär. Y acuérdense que los plurales son irregulares. Hay que aprendernos poco a poco. Aprendimos a hacer preguntas. Ja, nein, Frage. Hablando de existencia de productos. Frage, Antwort. Pregunta y respuesta. Haben wir Zucker? ¿Tenemos azúcar? Ja. Brauchst du Reis? Nein. ¿Necesitas tú arroz? ¿Brauchst du Reis? Nein. Cuando hablamos de los productos de la casa, de los alimentos y bebidas, por lo regular usamos estos verbos. Haben, tener y brauchen, necesitar. ¿Ya? Recuerden que hacemos las preguntas igual que en inglés. Afirmamos, wir haben Zucker. Tenemos azúcar. Y si quiero hacer una pregunta, hay que colocar primero el verbo y después el pronombre. ¿Haben wir Zucker? ¿Tenemos azúcar? ¿Te has hecho? Ok, dann. Frage, ja, nein. Frage und wie Frage. Ahora preguntas con una Frageworte, con una partícula interrogativa. Cuando hay partícula interrogativa, igual que en inglés, esa va primero. Por ejemplo, was. Was brauchen Sie? ¿Qué necesita usted? Was brauchen Sie? Eier. Ich brauche Eier. Y si no hay partícula interrogativa, pues entonces va primero el verbo. Brauchen. ¿Brauchen Sie Salz? ¿Necesita usted sal? ¿Brauchen Sie Salz? ¿Ya? Nein. Genau. ¿Todo bien hasta aquí? Conjugación. 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 La J suena como I. Conjugación. Aquí el verbo importante es essen, que es un poquito, tiene dos irregularidades, porque la E cambia por I para la conjugación de du y de er. ¿Kannst du bitte lesen, Brenda? ¿De haber essen? Ja.
es, du ist, sie ist. Sie ist. Sie ist, wir essen, ihr esst, sie essen. Ya, genau. Ya saben que se pronuncia como se escribe, así que eso es lo fácil del alemán. Hay que aprenderse este verbo porque es básico. Esse ist, ist, essen, es, essen. Können wir werden? Ja. Okay, gut. Dann Kommunikation. Aprendimos cómo preguntar por algo en alemán. ¿Cómo se dice en alemán con wie heißt das auf Deutsch? ¿Cómo se llama eso en alemán? O sea, ¿cómo se dice en alemán? Así lo pueden preguntar. Wie heißt das auf Deutsch? ¿Cómo? Dijas señalándolo o señalándolo. Wie heißt das auf Deutsch? Si quisieran decir la palabra, podrían colocarlo en vez de das, en vez de decir eso, decir la palabra. Por ejemplo, Lehrer, wie heißt celular auf Deutsch? Así me estarían preguntando, ¿cómo se dice celular en alemán? Wie heißt celular auf Deutsch? Yeah. Handy. Handy. ¿Ya? Y bueno, preguntábamos en esta unidad, ¿was ist das? ¿Qué es esto? Y decíamos, das ist doch kein Ei. Eso no es un huevo. Das ist doch kein Ei. Recuerden que el doch enfatiza que lo que estoy negando. Eso no es ningún huevo. Das ist doch kein Ei. Das ist eine Orange. Orange. Y luego afirmábamos. Wie heißt das auf Deutsch? ¿Cómo se llama eso en alemán? Das ist ein Apfel. O simplemente el vocabulario. Apfel. Eso sería si yo la estuviera mostrando, ¿no? Wie heißt das auf Deutsch? Apfel. ¿Verstehen Sie? Ok. Beim Einkaufen. De compras. Recuerden que Einkaufen es el verbo hacer las compras. Beim Einkaufen. De compras. Aprendimos a preguntar cómo los precios de los productos. Was kostet ein Kilo Orangen? Kannst du bitte lesen die Beispiele, bitte, Luis Enrique? Ja, ich brauche Eier. Haben Sie Eier? Was will kostet ein Kilo Orange? No. O dices, was kostet? O dices, wie viel kostet? Ah, ja. Das stimmt. Una de las dos. Was kostet ein Kilo Orange? Orangen? Orange? Wie kostet ein Kilo Orange? Ein Kilo Orange kostet 2,50 €. Bitte. Orangen, está en plural. Orange es en singular. Orangen. Orangen. Next. Was kostet 100 Gramm? Käse? Sonst noch etwas? Bueno, antes era esto y el precio. Ja, ja. Wie viel kosten 100 Gramm Käse? 2,45 €. Y sonst noch etwas? Ja, bitte. Nein, danke. ¿Recuerdan qué significa sonst noch etwas?
ya, nine. Algo más. Algo más. ¿Sons no het vas? ¿Ves lo que te preguntaría el de la tienda? Si ya. Si ya es todo. Ya, nine. Danke. O ya, biche. Haven si yogur? Ya harías una pregunta, ¿no? ¿Tiene yogur? ¿Qué no? Sons no het vas. Algo más. Sons no het vas. Yo tengo una duda. Digo, nada más para confirmar. Por ejemplo, cuando son plurales, en las respuestas, por ejemplo, si es un kilo, pero hablando de kilos, por ejemplo, un kilo de naranjas, un kilo de tomates, etcétera. O sea, ¿sí se agrega como en plural? ¿O se dice sign? ¿O cómo se diría la respuesta? Por ejemplo, un kilo de naranjas. O sea, ¿sí se queda así? Como, o sea, ¿se maneja como en singular? Ya. ¿Todos? Sí, de lo que sea. De kilo o paquete o botella. Ajá, ya. Oh, ok. Danke. Bitte schön. ¿Oder Fragen? Recuerden que kostet es para hablar de algo singular y kosten para hablar de algo plural. ¿Ya? Ok. Mengen angaben, cantidades. Ein Liter Milch. Aprendimos a algunos contenedores de los productos. Un litro de leche. Ein Liter Milch. Kannst du bitte lesen? Lise? Leo? Ja. Hundag. Sería... No. Hundag Gramm? Ein... ¿Mande? Hundag Gramm? Ah, sí, Hundag Gramm. Guys. Eine Flasche Saft, eine Liter Milch, eine Pfund Brot, eine Packung Tee, ein Becher Sand, ein Becher. Ein Kilo Orange. Orange. Eine Dose Tomate. Danke. Recordemos que la R al final suena como una A, por eso litro es lita. Ein Liter Milch. El vasito de crema. Ein Becher Sahne. ¿Ya? Ya. Aprendimos a decir los precios. Ein Euro Cent. 1 euro con 10. Ein Euro Cent. No mencionamos centavos, como les mencionaba. A menos que no haya euros, por ejemplo, aquí. Si son 10 centavos, digo 10 cent. 10 cent. Está muy parecido. 10 cent. 1 euro, ein Euro. Y ya si salen los dos, ein Euro, 10. Pero no digo centavos. Es rarísimo. Si lo dicen, no hay problema. Ein Euro, 10 cent. Pero no se usa así. ¿Ya? Über Essen und Trinken sprechen. Sobre la comida y la bebida. Hablar sobre las comidas y bebidas. Ich trinke gern Saft. Ok.
Me gusta tomar jugo. Ich trinke gerne Saft. Aquí tenemos expresiones útiles. Ich habe Durst. Tengo sed. Ich habe Durst. Ich habe Hunger. Tengo hambre. Ich habe Hunger. Y luego tenemos algunas preguntas que practicábamos, ¿no? Was trinkst du gerne? ¿Qué te gusta tomar? Was trinkst du gerne? Oder was trinken Sie gerne? ¿Qué le gusta a usted tomar? Was trinken Sie gerne? Podríamos decir, ich trinke gerne, y el producto. Ich trinke gerne Saft. Ich trinke gerne Wein. Ich trinke gerne Mineralwasser. Le podemos agregar un sea, si nos gusta mucho. Ich trinke sehr gerne Bier. Ich trinke sehr gerne Jamaica Wasser. También puedo decir que es mi bebida favorita. Cola is my Lieblingsgetränk. Mineralwasser is my Lieblingsgetränk. Para preguntar la comida, acuérdense que era was isst du gerne? ¿Qué te gusta comer? Was isst du gerne? Oda, hablando de usted, was essen Sie gerne? Was essen Sie gerne? ¿Qué le gusta a usted comer? Ja, hengen. Ich esse gerne Fleisch. Me gusta comer carne. Ich esse gerne Fleisch. Si le agrego nicht antes de gerne, puedo preguntar qué es lo que no te gusta comer. Was essen Sie nicht gerne? Así preguntaría, ¿qué es lo que a usted no le gusta comer? Was essen Sie nicht gerne? Y entonces también habría que agregar nada más nicht antes de gerne ahora. Ich esse nicht gerne Fische. Ich esse nicht gerne Fische. No me gusta comer pescado. Ich esse nicht gerne Gemüse. Ich esse nicht gerne Gemüse. Verstehen Sie? Ja. Genau. Trinkst du gerne Saft? ¿Te gusta tomar jugo? Trinkst du gerne Saft? Oder trinken Sie gerne Saft? ¿Le gusta a usted tomar Saft? Jugo? Trinken Sie gerne Saft? Nein, nicht so gerne. No, no me gusta, nicht so gerne. Ja, sehr gerne. Sí, me gusta mucho, sehr gerne. Oder ya, total gear, muchísimo, total gear. Y recuerden que también pueden usar el Lieblingsgetränk. My Lieblingsgetränk is... Ah, en la anterior no mencionamos Lieblingsessen, pero obviamente también la pueden usar, ¿no? Mi comida favorita. My Lieblingsessen is Fleisch. ¿Puedo agregar también respecto a esto? Das schmeckt, eso sabe. Das schmeckt lecker. Sabe delicioso. Das schmeckt lecker. Das ist sehr gut. Eso es muy bueno. Das ist sehr gut. Por último, Strategien. Algunas estrategias. Ja, natürlich. Por supuesto. Natürlich. Natürlich. Nein, tut mir leid. Cuando no tenían algo, nos decían, lo siento, ¿no? Nein, tut mir leid. Hier, bitte. Aquí, por favor. Cuando pido un producto y me lo entregan o me dicen dónde está. Haben Sie Kartoffel? Ja, hier, bitte. Fragen? ¿Qué dijo que significa el hier, bitte? Aquí, por favor. Bitte. Bitte es mágico, se usa para un buen de cosas. También podría ser como aquí está también. Hier, bitte. O por aquí. Hier, bitte. Yeah.
Ok, bueno, eso sería todo lo de la unidad, la gramática y estrategias de la unidad. ¿Seguros que no hay ninguna pregunta? ¿Nine? Ok, aba, next slide. En la siguiente página, das Lebensmittel Alphabet. Ay, casi no sé. Aquí dice das Lebensmittel, la comida, Alphabet. El alfabeto de la comida. Das Lebensmittel Alphabet. Esto les va a quedar de tarea. Tienen que encontrar algún alimento que lleve una letra del alfabeto. Tienen que hacer aquí su alfabeto de la comida. ¿Ya? Ya les ayudaron con la A, apricose. No se les ocurrió nada fácil. Es el albaricoque. Albaricoque, apricose. Ahí pongan otra con A si recuerdan a otro con A. Apfel. Esto hubiera estado mejor. Apfel. Y bueno, esa es su tarea. Puede que haya dos o tres letras de las que no encuentren. Y si sí, pues a la próxima clase lo comparto. ¿Ya? ¿Qué es eso que dijo, profe? Es una fruta, el albaricoque. No lo he comido. Pero en francés también lo comen un montón en Francia. El albaricoque. ¿Es parecido a un durazno? ¿Alguien sabe? Sí, profe, se parece al durazno. ¿Sí lo puedo encontrar aquí? Sí, ya lo busqué y el albaricoque es igualito a un durazno. Ya no me acuerdo si alguna vez discutí con algún grupo si es parecido al chabacano o es el que conocemos como chabacano. Sí, bueno, aquí lo que estoy leyendo, comúnmente llamado albaricoque, damasco, alberguero o chabacano. Entonces sí, es el chabacano. Es originario de China, Turquía, Irán, Armenia, Azerbaiyán, y por eso les queda cerquita ahí en Europa. Turmequistán, Uzbekistán. Apricos. Ok, vamos a hacer este pequeño ejercicio que casi nos vamos. Es un video. Opas Kartoffel Salat. Acuérdense que el alfabeto es de tarea, ¿eh? Póngale ahí House of God. Opas Kartoffel Salat. ¿Was bedeutet? Ensalada de papa del abuelo. Ya, que no. Opas, muy bien. La ensalada de papa del abuelo. Ya. Sehen Sie den Film an. Vamos a ver, vea usted el filme, el clip. Was braucht Frau Hagen? Was braucht? ¿Qué necesita Frau Hagen? Ergänzen Sie den Einkauf. Zettel. Das ist die Einkaufszettel. La lista de la compra, ¿se acuerdan? Einkaufszettel. Okay. Tiene unos espacitos para que completen ya sea con el contenedor o un espacio para que pongan el número que necesiten. ¿Qué no? Bereit. Ok, einen Moment, bitte. Sí, ya les pongo el video. Lección 1. Ay, un momento, dice. Ese clip como que no está en su lugar. Ya.
Heute machen wir Kartoffeln. ¿Te veis, escucha? Yeah. Yeah. Good. Heute machen wir Kartoffelsalat. Opas Kartoffelsalat. Das ist Opas Rezept. Und das ist Opa. Also, für Opas Kartoffelsalat brauchen wir 2 Kilo Salatkartoffeln, 1 Salatgurke, 1 Glas saure Gurken, 1 Bund Frühlingszwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 1 Glas Mayonnaise, 1 Becher Joghurt, 2 Wasser, 2 Wasser und Essig. Salz und Pfeffer. Mmh, lecker. Opas Kartoffelsalat. Richtig. Das ist Opas Kartoffelsalat. Hey, Opa, Opa. Genau. Haben Sie die Einkaufszettel? ¿Todos sí. tienen la lista? Ya. Sí. Ahí está, bueno, pues no la... ¿O se les pasó algo? ¿Fragen? Und Pfeffer. Kein Wort. ¿Ninguna palabra que desconozcan? Kein Wort. Was bedeutet Gurken? Es pepino. Pero el de arriba... Era... Ah, los Saure. Pepinillos, ¿no? Los curtidos. Saure, ¿no? Es pepinillo, exacto. Ah. Saure. Y... Salad, ese sería el grande, el largo. Ajá. ¿Un esis? Vinagre. Ajá. Vinagre, esis. Danke. Bitte schön. ¿Das ist alles? ¿Ya? Apenas vi un video si tengo esa duda de que en Europa, de que acá en América no tenemos esos pepinos tan largos. Lo vi en un video que mostraban así los pepinos y me dijeron que en América no tienen estos pepinos tan grandes. ¿O los han visto? Así como el que mostró, así mostraban en un video los pepinos así bien larguísimos. Nah, en verdad, creo que no los hacen crecer así, no crecen así. Aquí. A lo mejor esos son orgánicos y por eso crecen tanto. Sí, ¿no será al revés? ¿Estarán más modificados? No, tal vez. A lo mejor son transgénicos, entonces. Ah, es Claude, lo más seguro. Ok, good. Dan. Ok, next site. Ya nada más vemos esta mini conversación. Ya, se acabó la unidad. En el Kursbuch nos va a faltar el Arbeitsbuch. Esta es una práctica que ya hemos tenido. Nada más aquí les daban otro ejemplo de cómo usar el haben.
Der kleine Mann, Kiosk. Der kleine Mann, como el hombre pequeño. O el hombre el vendedor del kiosco. Kiosk. Kannst du bitte lesen, Nelly? Ja. Ja. Haben Sie Bier? Nein. Haben Sie Cola? Nein. Haben Sie Orangensaft? Orangensaft? Nein. Haben Sie Wasser? Nein. Und was haben Sie? Ich habe Durst. 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 No tenía nada. Ya, por eso, ¿sí entendiste lo último? No. Y Javen, ¿qué es dos? Dos. Set. ¿Cuál? No hice, me cortó. Set. Ah. Es un chiste, por eso. Nein. ¿Vas Javen, sí? Y Javen, dos. Tengo set. Ya. Yeah. Ok, good. Si tenemos tiempo en la próxima clase, hacemos un juego así. Es para que ustedes también pregunten por algo y al final terminen con algún chiste. Ok, good. Das ist alles für heute. Sería todo por hoy. Recuerden que reviso su diálogo hasta el lunes 23, entonces hay que apurarse los que falten de escribirlo. Y sí les voy a dejar de tarea hacer el test del Arbeitsbuch, por favor. El test, porque con ese recuerdan lo visto. Entonces, en el Arbeitsbuch, Seite 39, bitte. 39, la 39. El test de la lección 3. Seite 39, solamente esa página, para el martes. ¿Ya? Ok, Leute. ¿Keine Fragen?